En Chile se investiga el llamado caso Lencería, donde se habría usado dineros destinados a proyectos sociales para comprar lencería, ropa interior. Hacer algo así es muy impropio. No obstante, ojo ahí, sí es importante con tu dinero, siempre que sea tuyo, renovar tu ropa interior cuando ya no esté en las mejores condiciones. Por eso el mandamiento o sugerencia de esta jornada es no usar ropa interior, vieja. ¿Qué onda es para las mamás? Que tu vieja ande desnuda. Ah, no, perdón. Es no usar ropa interior vieja. Eso es. Y aquí te cuento por qué. Seré directo. Será directo. Seré atrevido. Será atrevido. Seré drástico. Será drástico. ¿Me dejas seguir a mí? Será como digas. Seré franco. El podcast que te enseña los mandamientos. Las sugerencias. Para ser mejores personas. Yo soy Franco Ferreira. Usted es usted. Y yo seré franco con usted. Hola, ¿cómo estás? ¿Hablemos de ropa interior? Voy a ejemplificar con la de hombre, básicamente, pero tú, si eres mujer, puedes aplicar a tus tangas todo lo que aquí escuches. Porque lo principal es renovar la ropa interior. Dime cuántas veces te ha pasado. En general la gente dice que no le pasa, pero alguna vez te habrá pasado que sales a hacer tu vida normal y durante el día notas que, por lo añoso de tu ropa interior, tu calzón o slip se va bajando hasta dejar medio trasero al descubierto, que nadie ve, por cierto, ya que hay un pantalón, pero bajo ese pantalón, Dios nos pille confesados. Y esa es la primera señal. Calzoncillo a media asta es calzoncillo para transformar en trapero. Y hay que comprar uno nuevo, lo que no es fácil. No es que sea un tema tabú tampoco, pero en general uno no anda ventilando esas cosas. O sea, la ropa interior sí, ventílale, siempre será positivo. Pero lo de comprarla es una cosa más bien de uno. ¿Cómo explicarlo? Comparémoslo, por ejemplo, con ir a comprar zapatos. Yo fui una vez a una liquidación de una zapatería en Santiago, en el centro, y vi algo que es muy difícil pensar que ocurra en una venta de calzoncillos. Aunque sea una liquidación, lo que yo vi fue a clientas haciendo filas enormes y que me mostraban lo que llevaban en sus bolsas. Estas dos estoy haciendo la fila para pedir los números. Zapatillas llevo 4 de hombre, 1 de mujer. Yeah. Y botas, como 7 pares. Yo creo que yo, por muy liquidación que fuera, no andaría sacando de mi bolsa los calzoncillos que compré para mostrárselos al primer sopilote que me preguntara qué compré. Pero hay más, porque encontré una señora que estaba parada muy atenta mirando afuera de la zapatería. Y cuando le pregunté si iba a entrar a comprar, ella respondió de un modo que me identificó harto. Era como mi respuesta si llegara un periodista a preguntarme si estoy comprando calzoncillos. Estaba mirando nomás. ¿Mis? Pero la señora se distanció del estilo que tendría yo buscando ropa interior cuando le pregunté si entonces compraba zapatos en otro lado y terminó mostrándome los que llevaba puestos. No compro. Pero yo. ¿No compras? No, este lo compré en ropa americana. ¿Y es cómodo ese zapato? ¿Cómodo? ¿Y le salió bueno? Sí, pues ve, mire, es pura goma. Y cerró con un, mire, pura goma. Una frase que en verdad yo tampoco usaría si estuviera mostrando los calzoncillos que llevo puestos. Entonces, yo creo que ir por calzoncillos es un poco más íntimo que ir por zapatos. Así que te daré algunos consejos para que te animes. Y si no tienes buenos calzoncillos, pues ve a comprar unos. Los hay en muchos formatos. El slip, el boxer, quizás son los más transversales y están en todas partes. Suelen venir en paquetes de A3. ¿Por qué vienen de A3? No tengo idea. Pero no descarto que sea un estupendo ejercicio de contención psicológica. Porque si tú no tienes calzoncillos, imagínate, están todos desguañangados, te aburriste, los botaste. No hay. Entonces, como no tienes calzoncillos, vas a una tienda y compras uno. Tu problema se resuelve ese día, pero al día siguiente cagaste, de nuevo sin calzoncillo. ¡Hay que lavar! Te viene el sufrimiento, a no ser que compres un pack y vengan dos. Eso te da un margen, pero pequeño. Los compraste el fin de semana, entonces tienes lunes y martes cubierto, pero igual es poco. No así cuando vienen de A3, porque tú ya, si eres malo para lavar ropa interior, tienes que enfrentar el problema de la escasez no mañana ni pasado, sino que pasado pasado mañana. ¿Qué mejor? Y si somos sinceros, el calzoncillo que usaste el día lunes, si tú lo dejas estiradito en un lugar con buena circulación de aire, no es tan impensable que lo puedas volver a usar el jueves, cuando te des cuenta que no te quedan calzoncillos limpios. Mientras lavas los otros, por supuesto, no estoy aquí haciendo una invitación a la vida en podredumbre. Por Dios, no. Pero
¿Orear los calzoncillos te permite ese rango? ¿Volver a usarlo un día o dos? Si no es más que eso. Ahora, hemos visto entonces que los packs de tres calzoncillos son lo más útil, pero tienen un problema nomás que nunca he podido entender, porque de repente a uno le resulta interesante un modelo con unos dibujos medios locos. A mí me pasó cuando fui a comprar un pack de tres calzoncillos y me topé con unos que tenían dibujos de condorito. Estaban así como chistosos, pero muy honderos. Entonces dije, oh, están buenos, y los llevé. Pero llegué a mi casa, abrí la caja y venían dos con dibujos y uno sin nada, de un solo color. Y siempre pasa lo mismo, ¿por qué rayos ahorran dibujos en el tercer calzoncillo? ¿Para protegernos si sale una noche de pasión en que Condorito pudiera perjudicarnos metido ahí? ¿O porque sale más caro poner un mono? Nunca he sabido. Pero fuere por lo que fuere, renueva tus calzoncillos, siempre es bueno. Ahora, ¿qué tipo de calzoncillo es el que debes comprar? No sé, no soy yo quien maneje esa respuesta. Eres tú, es tu propia intimidad la que va a tener esas respuestas. Lo único que te digo es que hay algunos calzoncillos más incómodos, diría yo. Porque hay un tipo de calzoncillo que puede llegar a estrangularte el... Bueno, quiero avisar que voy a hacer aquí un uso de palabras, de eufemismos, digámoslo, para referirme al miembro genital masculino, porque no está en mi ánimo herir susceptibilidades. Yo pensé, en el primer capítulo de la temporada 2 de Seré Franco con Usted, en un capítulo que se llama Un Misterio en el Espacio, que está en Spotify, lo puedes escuchar, ahí pensé que como sociedad estábamos listos para hablar del pene por su nombre, y me atreví a nombrarlo muchas veces durante ese episodio, tal cual, como se llama. Y me fue pésimo. Un par de auditores me comentaron que les pareció un poco fuera de lugar. Una picantería. Y el pene fuera de lugar siempre es una imagen relativamente chocante. De hecho, hoy analizo de otro modo una frase que le escuché a Nicolás Maduro citando la Biblia hace varios años, que hoy es bien potente si la reescuchamos. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. ¿Me perdona la expresión? Maduro tuvo que pedir perdón. Yo hoy día prefiero pasar de ahí. Así que vuelvo atrás, como tantas cosas han terminado volviendo atrás en nuestra sociedad, y esta vez lo llamaré pilín o pirulín. Y así con un sinfín de términos que no sean su nombre, porque ya veo que de otro modo es muy complejo. Entonces, te decía que hay unos calzoncillos que encuentro particularmente incómodos porque a veces pueden estrangular el pilín, que son cierto tipo de slip. Unos que usé en mi más tierna infancia colegial y que recuerdo de hecho, porque hace algunos años, me marcó esto, Néstor Cantillana, el actor, contó que para entrar profundamente en un personaje de una teleserie, se compró varios slip para que lo usara el personaje. Y los describió con estas palabras. Dijo, son como esos en los que se sacaba el pirulín para el lado. Y así eran. Lo dijo Néstor Cantillana, y así eran. Aún existen. Tenían una abertura para que uno pudiera sacar justamente su pirulín para orinar. El problema es que, hipotéticamente, se podía hacer eso. Pero la realidad era muy distinta. Yo sé que si eres mujer y estás escuchando, tendrás que volarte un poco porque no convives permanentemente con un elemento ahí que hay que extraer para el tema de los orines. Pero te cuento que es complicado con slip. Porque en estas prendas hay una abertura por delante, pero tirada a la derecha, entonces hay que intentar que nuestro invertebrado amigo se tuerza hacia la derecha para salir por esa abertura. Un complejo ejercicio que de lograrse impone de inmediato otro, que es volver a torcerlo ahora hacia la izquierda para orientarlo al inodoro. Esto sin considerar que el famoso pirulín debe asomarse además por la cremallera del pantalón. O sea, continúan los movimientos que a esa altura ya tienen a tu pilín en condiciones muy desfavorables. Tanto así que yo recomendaría bajarse derechamente el pantalón. Y no es necesario tanto, que alcance a quedar libre el slip. Pero ahí dime tú, si ya estamos en eso, ¿qué cuesta bajar también unos centímetros el mismo slip y permitir que salga libre en condiciones normales el aparato este? Pero esa es mi apreciación, absolutamente personal. Lo importante aquí es el mandamiento o sugerencia que dice no usar ropa interior vieja. Mientras sea así, usa slip, saca por donde prefieras tu pirulín, sé feliz, pero con ropa interior en buenas condiciones. Te dejo con la reflexión y muchas gracias por venir. Pronto te sorprendo con nuevas aventuras. ¡Chau!